El pasado temporal que afectó a la provincia de Huelva dejó a numerosos pueblos de la provincia sin suministro de luz. Cortes de electricidad muy prolongados y subidas y bajadas de tensión eléctrica afectaron muy negativamente a toda la población. Beas fue uno de los municipios donde más tiempo tardó en volver el suministro. Los cortes desde últimamente están siendo desde 14 horas, 6 horas y bueno, queremos luchar y unirnos a nuestro pueblo en esta protesta. Por este motivo, el diputado andaluz Guillermo García Longoria llevará a la Cámara Andaluza una proposición no de ley para pedir explicaciones a la Junta de Andalucía y se tomen medidas en consideración. También vamos a exigirle que haga un estudio de las necesidades para que esto no suceda. Entendemos que hay un déficit importante de infraestructuras, hay un déficit importante de mantenimiento de las infraestructuras y por eso se producen estos cortes, y lo que vamos a pedir es que la Junta le reclame a Endesa qué está pasando. Aseguran que no se tratan de hechos aislados y que viene repitiéndose en los últimos años en diversos municipios de la provincia. En un año 2017, como en el que estamos, no podemos consentir que evidentemente con nada que llueve un poquito tengamos cortes de suministro de energía eléctrica continuada. Yo creo que ya está bien, yo creo que es el momento y es la hora de que Endesa haga las inversiones adecuadas. Los principales afectados son los empresarios de la zona que tuvieron que soportar en el pasado temporal un corte eléctrico de hasta 24 horas. Así nos llevamos 24 horas totalmente aislados. Yo he tenido muchísimas pérdidas económicas, muchas paralizaciones, vehículos inmovilizados y, bueno, clientes insatisfechos. Creo que en aquel día supusieron durante el día unos 20 y tantos microcortes. Pues imagínate, los SAI dejaron de funcionar porque, a ver, las baterías se las cargan. Entonces, yo creo que eso incluso afecta no solo ya a los negocios, sino a todo el pueblo en general, ¿no? Valverde, Alosno, Aracena, Cortegana y Puebla de Guzmán son también algunos de los municipios afectados.